Buenos días. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Pues vamos a tomar asistencia. Los primeros 15. Los primeros 15 que están acá o 20. Los que aparecen aquí en pantalla, van a seguir escribiendo presente en el chat. Entonces ya me escribió Bedoya. Estamos en 6-2. Bueno, arranquemos hoy con 6-2. Navarrete. Amaya, Bastidas, Vasco, ya me escribió Vasco, Juan Camilo Vasco, Freddy Hernández Godoy, y listo Freddy, pero entonces, Matius Steven, listo. Sigue Alejandra Ramírez, me escribió Chaparro, también ya me escribió Calderón Narváez, Otero, Contreras, pero Hanna, espere que empezamos con sexto uno. Empezamos con sexto uno. Ahorita nos llamamos estos Domínguez, Cuellar, ya me escribió Cruz, Juan Fernando Medina también, aquí no tengo Medina, Cruz, Arisa. Ahorita, pero ya pasamos ahorita con sexto uno. Dalil. Listo. Listo, los que estén conectados con un nombre Bastidas. Bastidas ya me ha escrito. Qué pena, Bastidas. Rojas, Peña también ya me escribió, Amaya también me escribió, Guapache también ya me escribió, David Mesa también me acaba de escribir. No, espere que empezamos con sexto 2. Lo dejé ahí abajo y empecé a llamar al sexto 2. Ahorita me devuelvo a sexto 1. Bueno. Pues Adrián Vargas ya me escribió. ¿Quién más falta de sexto 2? Mariana Sabogal también ya me escribió. Luna. Ya me escribió Luna. Cabrera. Sarmiento también ya me escribió. ¿Quién más falta de sexto 2? Martínez. Serrano ya me escribió.
Bueno. González Danilo. Bueno, recuerden que les estoy aclarando que empecé ahorita llamando por gestos. Entonces, Carvajal está conectado. Vallejo me acaba de escribir presente. Ya vamos a, nos falta sexto uno. Ya nos vamos a volver a sexto uno. Espere que estoy bien. Oí que. Pensé que empecé por sexto dos, pero no hay problema. Ahorita me devuelvo sexto uno. Bueno, entonces empecemos a buscar. Contreras Valentina Montañez. Contreras Montañez. No está conectado hoy Contreras Montañez. Cuervo. Espere, María Paz, ya me devuelvo. Ya me devuelvo a... Ahí sí está conectado Cuervo. ¿No? Paredes. Ah, Paredes, María Paz, ya. Listo. Ahora buscando a Peña. Listo, Paredes, ya. Pulido, Heidi. Estaba confundiendo a María Paz con sexto uno. Acaba de llegar el Palacios. Pulido. Pulido no aparece conectado. Listo, ya terminamos con sexto dos. Ahora sí, Asmayer. Ariza, Bautista, Cárdenas, Contreras, Fontecha, Galeano, García Juan, García Paula. Carvajal, usted no tiene falla. Pues ahora sí, Bautista ya me escribió presente. Ariza también ya me escribió presente. Paula García también ya me escribió presente por el chat. Marín también ya me escribió. Bautista también ya me escribió, Fontecha me escribió, Paula García también, ya está. Arisa también ya, Giovanni Mesa también ya me escribió, Navarrete Mati ya me escribió, Samuel Sánchez, ya me escribió Samuel Sánchez, Mariana Gómez, ya me escribió Mariana Gómez, Juan Esteban Peña también. Juan Fernando Medina ya me escribió. Danilo González. Danilo, listo, ya me escribió González Danilo. Asmayer también me escribió ya. Manuela Martínez. Paula Sofía Palacios. Samuel Sánchez ya, no tiene falla Samuel. Natalia López. María Fernanda Espina también ya me escribió. Ana María Murcia. ¿Quién más falta de sexto uno? Me falta Cárdenas Ruiz. Pulido ya se acabó de conectar. ¿No estará Cárdenas? Ah, bueno, ¿quién más me escribió acá? Plazas. Plazas. Listo. Me acaba de escribir Tolosa. Listo. Listo ya. Doble Sofía Urrea. Listo. Vigoya. Falta Vigoya. Falta Plaza. Falta Portilla. Rojas. Vigoya. Portilla ya me acabo de escribir. Me falta Garzón. García, Juan Pablo, Galeano. Contreras, Hanna, Cárdenas. Laura Mariana Cárdenas, ahí está conectada. Contreras, Hanna. Ahí me contestó Carlos Santiago Garzón.
Listo, ya. Carlos ya me escribió presente. Hanna me acaba de escribir presente. Juan Pablo. ¿Cuál Juan Pablo será? ¿Juan Pablo García? Rojas Matías. Estará Rojas. Está conectado hoy Rojas. Galeano. Galeano estará conectado. Ah, listo. Listo, Juan Pablo. Galeano. Nos falta Galeano y ya arrancamos la clase. No, no está conectado Galeano. Bueno, entonces, esta semana tenemos clase hoy, mañana martes a las 12 y el jueves a las 8, ¿listo? No se les olvide para que no se les vaya a olvidar conectar ese día, ¿no? Para que se conecten ese día porque esta semana sí nos toca 3 horas, ¿no? La semana pasada solo tuvimos 2, ¿no? Bueno. Entonces estamos en la tercera guía de conocimiento, ¿verdad? Estamos en la tercera guía de conocimiento. Estoy ajustando un poquito aquí la para explicarles. Un momento, estoy ajustando aquí toda la pantalla para poderle explicar a ustedes. Ya. Dice, ahí tiene una pregunta, profe, ¿mañana son las evaluaciones? Sí, mañana son las evaluaciones, mañana no hay clase porque no puedo, no hay clase. Ay, verdad, entonces quiere decir que mañana perdemos esta clase. Madre, tendremos la de geometría y la de matemáticas. Vamos a ver qué pasa con esas clases, ¿listo? Dejemos que los directores les informan a ustedes, ¿listo? Todo eso está en el libro. Todo se lo saco a ustedes del libro. Y, pues, obviamente lo que está en el libro está gratis también en internet, con los mismos títulos, ¿listo? Entonces, recuerden que esta guía de conocimiento es la número 3, que va a ser la semana del 18 al 22 de mayo, o sea, esta semana. Estamos en la semana 5, ¿no? De este segundo periodo. Ahorita le quito la falla a todos los que no estaban en su momento, ¿listo? Entonces ahorita antes de que acabe la clase, entonces volvemos a meternos a la lista de asistencia y miramos quiénes están conectados. Entonces, ¿para qué no los hace descargar? Porque si tenemos el libro, ¿dónde está? Ah, para enviar. Lo que pasa es que si ustedes han visto acá, Alejandra, si yo les escribo acá el número de la página y les escribo el título, la unidad, así mira. Entonces, si usted quiere descargar e imprimir eso, pues lo puede hacer, ¿cierto? Pero hasta el momento yo les he dicho a ustedes que cuando digamos sea una actividad así, por ejemplo, ustedes la tienen que presentar simplemente en la plataforma, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo tampoco he dejado actividades todavía. A veces, yo que sí lo que mando a hacer, pues que tienen que... Lo que yo recuerdo, yo nunca les he dicho me tienen que mandar eso escaneado. Yo les digo que me tienen que mandar escaneado la solución. Yo nunca les he dicho
impriman todo eso y me lo envían. Nunca les he hecho eso, ¿no? Bueno, entonces, igualmente aquí hay unas actividades que yo sugiero a los que tengan plataforma, ¿no? Y pues bueno, como se deja el qué, se deja el título. Ah, bueno, se traslada acá toda la información para los que no tienen el libro, para que lo aprovechen, ¿no? Entonces, bueno, el tema de qué, de esta guía que se va a tratar acá es las tres operaciones, pero es las tres operaciones simultáneamente. Ah, bueno, volvemos a la misma. Cuando sea guía de conocimiento, no hay actividad. O sea, ustedes esta semana solamente se dedican a estudiar, ¿listo? Entonces, que si toca imprimir toda esta guía, nada. No, porque ya si usted lo quiere imprimir es porque de pronto no quiere leer en el computador y la quiere imprimir, es decisión de suya y de sus papás, ¿no? En conjunto con sus papás, ¿no? Entonces, a esta semana. Sí, Almayer, ya mañana. Mañana entonces no tendríamos clase. Gracias, Almayer. Entonces, si ustedes lo quieren imprimir, lo imprimen porque ustedes quieren, no porque me imagino que lo quieren imprimir porque ustedes quieren leer, ¿no? Tenerlo en físico. Y no quieren de pronto leer en el computador, ¿no? Mas no es que yo les esté diciendo que lo hagan, ¿no? Porque ahí lo pueden tener en el qué, en su computador, lo pueden estudiar, ¿no? Sin necesidad de imprimirlo. Bueno, entonces, ustedes saben que siempre abrimos un tema. El tema lo abrimos siempre con qué, con una situación, ¿cierto? O sea, si yo empezar a explicar de qué trata el tema, o sin empezar a decir exactamente qué es lo que es ese tema o definir, ¿cierto? Lo que hacemos es un redondeo al tema, ¿listo? Entonces dice, en un almacén hay 20 cajas con 20 tuercas cada una. O sea, una caja tiene 20, dos cajas tienen, si tiene dos cajas, entonces sería 20 y 20, ¿cierto? Dice, aquí tenemos una pregunta. No, no, porque el repaso lo hicimos la semana pasada. Y los videos ya los subí, todos los videos están subidos de esos repasos que hicimos. ¿Listo? Igualmente ahorita si quieres les hago repaso del último tema que yo mire que de pronto, sí, por ahorita podemos hacer un repaso, nos podemos devolver. Si quieren, lo hacemos, ¿listo? Entonces, estamos en la situación acá, ¿no? Entonces, serían 20 tuercas, si hay una caja serían 20. Mirando lo que estamos escribiendo en pantalla, ¿no? Pues más 20. Entonces serían 20 más 20 más 20. ¿Hay cuántas cajas llevamos? Llevamos 3, ¿cierto? Más. Entonces, hagamos el ejercicio una por una. Si hay una caja, entonces sería 20 por. Si hay solo una caja, 20 por una, ¿no? Entonces sería 20, ¿no? Si hay dos cajas, entonces sería 20 más 20, ¿no? Entonces sería 20 por 2, ¿no? Se abrían dos cajas, ¿no? Entonces, como en cada, en una caja, entonces en cada caja hay 20 tuercas, y como hay una caja, entonces sería 20. 20 por una, 20 por dos. Entonces sería ¿cuánto? 40. Si hay tres cajas, exacto. Ah, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen. Ya me están diciendo aquí la respuesta, pero entonces yo quiero que entiendan. ¿Por qué dan esa respuesta, ¿no? Entonces, 20 por 3, si tienen 3 cajas, entonces ¿cuántas cajas tienen? 60, ¿cierto? Y claro, si ustedes multiplican de una vez 20 por 20, pero entonces, cuando lleguen a 20 por 20, entonces, listo, sí, ustedes pueden decir 20 por 20 es 400, pero antes de decir 20, antes de que decides 400, en vez de yo escribir el resultado en número, lo puedo expresar como potencia. O sea que yo puedo escribir 20
elevado a la cuánta. El número que yo vaya a escribir aquí arriba, ¿listos? Entonces, atención acá, el número que yo vaya a escribir aquí arriba, el número que yo vaya a escribir aquí arriba me dice cuántas veces aparece aquí este número. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 20 multiplicado? Entonces, como aparece dos veces, entonces aquí en la parte de arriba, en esta parte, tengo que escribir, aquí aparece dos veces, ¿no? Dos. Aparece dos veces el 20, ¿no? Veces por sí mismo, ¿no? Entonces, como el 20 está multiplicado dos veces por sí mismo, eso les, entonces, como aparece dos multiplicado dos veces, entonces hay que colocar como exponente dos veces. Sánchez también, Mariana Calderón ya lo había hecho. Ahí ya me están diciendo la respuesta. Sí, están bien. Mariana Calderón, Samuel Sánchez también le quedó bien. ¿Listo? Entonces, la idea es que entiendan cómo en el problema ustedes pueden escribir de una vez que una potencia, transformar una multiplicación en una potencia, ¿no? Entonces, listo, eso sería como para empezar ahí. Entonces, aquí también, esto fue como la explicación que yo les hago, ¿cierto? Pero entonces en el libro de una vez les dicen, listo, da tanto, ¿cierto? 20 por 20 le da 400. Bueno. En total entonces habrían 400 tuercas. Dice lo que hay mañana en las preguntas no pregunta nada de potenciación. ¿Listo? Porque es que ya hoy teníamos que empezar un nuevo, esta semana todos los profesores empezamos un nuevo tema, ¿listo? Entonces, ¿en qué página estamos? Está en la página 56 y 57. Recuerden que aquí en la parte de arriba yo les digo eso, ¿no? De la 56 y 57. Ese, ahí es solo el tema de potenciación, ¿listo? Bueno. Entonces aquí le definen la potenciación. Le hacen una definición de lo que es la operación de la potenciación, ¿no? Bueno. La potenciación de números naturales es una operación que permite expresar un producto de factores iguales de manera abreviada. ¿Listo? Simplemente si aparece un número multiplicado, un número multiplicado por sí mismo varias veces, pues lo podemos expresar como una potencia. En el caso del 20, como está multiplicado dos veces, entonces podemos escribirlo como una potencia elevado a la 2, ¿no? Bueno. Como todas las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, todas esas tienen propiedades, perdón. Entonces, todas esas las operaciones tienen propiedades, la potenciación es otra operación y también tiene sus propiedades. Entonces, ella tiene, aquí enunciamos en esta tabla, enunciamos cinco propiedades sencillas, ¿no? Ya les digo ahorita que escriban en el cuaderno, ¿listo? Esto pues, si ustedes tienen la cartilla, entonces pues no tienen que escribir nada porque hasta el momento todo lo que llamamos está en la cartilla, ¿no? Yo ahorita les digo que tienen que escribir en el cuaderno, ¿vale? Y los que no tienen la cartilla, sí deberían tomar apuntes porque pues se acaba el video y no tienen apuntes donde estudiar, ¿no? Entonces, la primera propiedad se llama producto de potencias de la misma base. Quiere decir que si ustedes tienen dos potencias o tres potencias o más potencias y que tienen la misma base, entonces si tienen la misma base y ustedes las van a y están siendo multiplicadas, ustedes solamente tienen que sumar los exponentes y dejar la misma base. ¿Sí? ¿Sí estamos grabando? Bienvenido. Sí, estoy grabando.
Aquí me aparece el botoncito que estoy grabando. Entonces, vamos a darle una vista compartida para mejorar la calidad de la imagen, ¿listo? Entonces ustedes tienen acá 3 elevado a la 5, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 3 elevado a la 4. Y por 3 elevado a la 3. ¿Por qué digo a la? Porque en la parte de arriba estamos leyendo el exponente, ¿cierto? ¿Listo? Entonces recuerden que en la parte de abajo, este número que está abajo es la base y el número que está aquí arriba es el exponente. ¿Qué quiere decir 3 a la 5? ¿Qué quiere decir 3 a la 4? Por ejemplo, ¿cómo leímos ahorita, Ramírez? ¿Cómo leímos? Ah, bueno, ala o elevado es lo mismo, ¿listo? Entonces, bueno, algunos estudiantes, una compañera Alejandra dice que ella lo lee elevado, ¿listo? Elevado, entonces sería 3 elevado a la 5 por 3 elevado a la 4 por 3 elevado a la 3, ¿listo? Entonces, ¿qué deben hacer en ese caso? Lo que dice aquí es que vamos a dejar la misma base, 3 elevado a la... Entonces, debemos sumar, ¿cierto? Sumar solamente los exponentes de aquí arriba, el 5, el 4 y el 3. ¿Listo? Entonces, 5 más 4 más 3. ¿Listo? Dice, ¿cómo decir? Elevado, 3 elevado. Recuerden que aquí, ¿de dónde salió el número de arriba? ¿Qué significa este número de arriba? ¿Qué significa este número de arriba? El 2. Significa que está repetido 2 veces, ¿cierto? O sea que el 20 aparece 2 veces multiplicado. O sea, 20 por 20 significa 20 a la 2. ¿Qué significaría 20 a la 3? ¿Qué significaría 20 a la 3, Nicolás? Significaría que estaría 20 por 20 por 20. Aparece 3 veces, ¿cierto? Sí, Murcia. Eso, Daniela. O sea, lo que nos está diciendo ese número de arriba es cuántas veces multiplicamos el número de abajo por sí mismo. El número de arriba por sí mismo, ¿listo? Bueno. Entonces, eso, el número de arriba, así como me están escribiendo aquí en el chat, se multiplica por sí mismo. Bueno. Entonces continuamos aquí en las propiedades. ¿Listo? Para dejar clarita cada propiedad. ¿Listo? Entonces aquí no habría necesidad de tomar apuntes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso está en la cartilla. Porque ahora resulta que tenemos que sumar esto, ¿no? 5 más 4 le daría 9 más 3 le daría ese 12, ¿cierto? Entonces 3, o sea, sigue quedando 3 elevado a la 2. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir ese 3 a la 12? Ahora, ¿qué es lo que no aparece en su cartilla? Que de pronto ustedes digan, no entiendo por qué 3 a la 12, ¿cierto? En este momento, de pronto están diciendo eso. Algunos estudiantes, de pronto sí entendieron, porque dijeron, no, pues se suma el 5 más el 4 más el 3, listo, le da 12. Pero la real, para que realmente entiendan todo eso, van a mirar lo siguiente. Eso, o sea, multiplicado 12 veces por sí mismo. Pero pues vamos a explicarle a algunos estudiantes porque de pronto algunos estudiantes no han entendido todavía. Y lo que les voy a decir, de pronto ustedes no lo han pensado. ¿Qué quiere decir 3 a la 5? ¿Cuántas veces aparece el 3?
¿Cuántas veces aparece el 3? Cuando llego 3 elevado a la 5. Mariana Gómez me dice que aparece 5 veces, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que voy a cambiar el 3 a la 5. Lo voy a cambiar por 5 veces el 3, ¿listo? Entonces, 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1, 2, 3. Vea. Entonces, el 3 a la 5, escribir 5 veces el 3. Muy bien, Cuellar. Muy bien, Ramírez. Eso. Ahora, el 3 a la 4. Esto no está en la cartilla. Eso sí pueden tomar apunte, ¿listo? Pues para que entiendan de dónde es que sale ese 3 a la 12, ¿no? El 3 a la 4, ¿qué significa? Que voy a escribir 4 veces el 3. Entonces, tengo que escribir 3, van 2 veces el 3, 3 veces el 3, 4 veces el 3. 3 elevado a la 4 significa que es 4 veces el 3 multiplicado, ¿cierto? Y aquí, pues, ahora quiere decir que tengo que escribirlo 3 veces, ¿cierto? 3, 3 y 3. Uy, ahora sí, si yo les hago la pregunta, ¿cuántas veces aparece el 3? Entonces, aquí aparece ¿qué? 5 veces acá, más estas 4 veces, más estas 3 veces. Si ustedes cuentan cuántos hay ahí, hay 12. Ah, y por eso es que el resultado aparece 3 a la 12. ¿Qué les parece más cortico? Hacer ese desglose de esa descomposición tan larga, o les parece más fácil sumar los exponentes. Y nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Sale más fácil sumar, ¿cierto? Es más rápido, en vez de hacer toda esa cantidad de 3. Imagínense donde le salga un 3 elevado a la 22, ustedes haciendo 22 veces el 3, va a ser grandísimo. Entonces, por eso aparecen las propiedades, para que no se pongan a hacer todo eso, y no solamente hagan una suma de exponentes y listo, acabaron. Listo, imagínense, o que les salga un 3 elevado a la 150. Ustedes van a poner a escribir 150 veces el 3. No, se van a demorar mucho, ¿cierto? Bueno, ¿esto sería la qué? Esto sería la propiedad. Producto de potencias de la misma. Cociente de la misma base. Otra propiedad, ¿no? Cocientes. Ah, sí, si se acaba la clase, ustedes saben que nos volvemos a conectar. Cociente, potencias, base. Entonces, aquí les va a aparecer, ahí tienen como ejemplo, 5. Lo estoy escribiendo más grande este porque pues como es una imagen se le pierde la resolución, ¿listo? Listo, sí, ahorita nos volvemos a conectar. Igualmente tenemos 3 sesiones para terminar de explicar toda la guía, ¿listo? Acuérdense que esta semana no, bueno, tenemos solo 2 porque mañana se nos quita la clase, ¿no? Entonces, ¿qué? Igualmente yo también les voy a dejar un video aparte en el canal de YouTube, ¿sí? De esta explicación en donde explico la relación que hay entre las 3, ¿listo? O sea, explico de una vez la relación que hay entre las 3. Entonces tenemos acá 5 a la 6, 5 elevado a la 6, 5 elevado a la 3, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, y nos están diciendo, recuerden que las fracciones, ¿cierto? Yo quiero dejar esto acá, porque es que aquí se los ponen en forma de multiplicación. Yo también lo quiero dejar en forma de división, antes de explicar el de arriba, ¿listo? Entonces, yo quiero escribir 5 elevado a la 6 dividido en 5 elevado a la 3.
¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden decir, si yo multiplico, sumo exponentes. Si yo divido, ¿qué pasaría? A ver, respóndame en el chat. Sería lo contrario. Si yo, vuelvo y le repito, si yo multiplico, miren, si yo multiplico, sumo exponentes. O sea, cuando yo multiplico, sumo exponentes. Y si yo divido, ¿qué hago con los exponentes? Me dice Alejandra Ramírez, resto. Mariana Calderón, resto. Lo contrario, ¿cierto? Eso nos dice la lógica y está bien. Ahí está, ahí estaría la lógica bien. O sea que, si yo estuviera multiplicando 5 a la 6 por 5 a la 3, si yo lo estuviera, si yo no estuviera dividiendo, sino estuviera multiplicando, si yo estuviera multiplicando acá, si yo multiplicara estos dos, entonces, ¿qué haría yo? ¿Cuánto daría la multiplicación 5 a la 6 por 5 a la 3? ¿Cuánto me daría 5 a la 15? Daría 6 más 3, ¿cierto? Exacto. Nos daría una suma, 9, ¿cierto? 5 a la 9. No voy a volver a escribir 6 veces el 5 y no voy a volver a escribir 6 veces el 3 veces el 5, ¿listo? Ya sabemos que tenemos que sumar, ¿no? Bueno, ahora, en la división tenemos que hacer lo contrario, ¿no? 5 elevado a la... Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Una resta. Ya no los sumamos, ¿cierto? Los restamos. Bueno, entonces, y nos daría 5 elevado a la 3. Entonces, aquí quiero, en este ejemplo, vea, esto sí lo deberían escribir en el cuaderno porque eso no aparece en su cartilla. ¿Listo? Y obviamente, pues, es para que hagan esta comparación ahorita. Porque este proceso que estoy haciendo acá con el símbolo de división es lo mismo que como si se lo colocaran como una fracción, ¿listo? Entonces, no se preocupen que el otro periodo ya vamos a ver fraccionario, ¿listo? Entonces, el cociente de las potencias, entonces lo expresan como si fuera una fracción, ¿sí? Mira, entonces arriba el número, el exponente 5 a la 6 y abajo el 5 a la 3. Entonces, ustedes, si les llega a parecer así, pues fácil, ustedes dicen al de arriba le resto el de abajo. ¿Cierto? Y en la división, al primer exponente le resta el segundo exponente, ¿listo? Lo que pasa es que cuando le empiezan a ustedes a explicar las potencias con fracción, le empiezan a colocar más variaciones, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, aquí, en estos dos que están en subrayado en amarillo, son las mismas divisiones. Por eso les digo, Alejandra, que cuando ustedes le colocan aquí el símbolo de división, ustedes saben que es una división. ¿Cierto? Pero cuando ustedes le coloquen una fracción, una potencia arriba y una potencia abajo, estamos hablando de la misma operación, de división o cociente, ¿listo? Entonces, en la cartilla les aparece como si fuera una fracción, ¿cierto? Y ustedes van a decir, pero es que nosotros no estamos viendo fraccionarios, ¿no? No, lo que pasa es que usted colocar un número arriba y un número abajo, automáticamente está diciendo al número de arriba lo digo en el de abajo, ¿listo? Y tenemos que hacer la misma operación acá. Entonces, 5 elevado a la 6 menos 3. Menos 3. Y la misma operación nos va a dar 5 elevado a la 3, ¿listo? O sea, es exactamente lo mismo. JIT Soluciones Matemáticas, Educación.